Yo en la pandemia llegué a pensar 76 kilos, estoy en 62 ya. Karol G admitió que críticas sobre su peso la hicieron llorar. Esto es Mr. Carlos TV. Karol G reveló que lloró bastante la vez que la juzgaron por haber subido de peso. En los premios Juventud que se entregaron el año pasado, la reggaetonera colombiana sorprendió con un enorme bulto en su panza. Desde entonces, varios especulaban que la artista o estaba embarazada o había subido de peso en la cuarentena. Tiempo después, la misma Karol G admitió que subió de peso porque se descaró con la comida estando en su casa. Ahora que la cantante luce mucho más delgada, en una entrevista que se difundió en Instagram, contó realmente qué fue lo que sucedió con su cuerpo. Yo en la pandemia llegué a pensar 76 kilos, estoy en 62 ya. O sea, ya me puse al día porque es que sabes qué pasó en la pandemia, que yo ¿Cuánto es en estaba libras? Yo me pillé lo rápido. en libras, o sea, son como 14 kilos en libras, como 28, 29 libras, 30 libras. Okay. Bueno, cuando empieza la pandemia, yo tengo una condición médica y cualquier cosa que como, tengo saturación de insulina fuerte en mi cuerpo, yo literal me engordo respirando. Además agregó que aunque se excedió con la comida, sabía que debía recuperar su peso ideal. Yo estoy en un tour y estoy con todo mi equipo porque yo soy bien parcera con mi equipo de trabajo y me mantengo con ellos y vamos a comer y yo soy como que yo los veo a todos comiendo bien rico y yo soy la que tengo que comer la ensalada y eso. Entonces, mientras yo estoy en gira, es terrible para mí lo de la alimentación y eso. Y empieza la pandemia. Y entonces la empezaron a alargar y 15 y un mes y todo. Y yo, listo, aquí fue. Este es mi momento y me voy a comer hasta las paredes, porque pues como no tengo otra oportunidad en ningún otro momento, no me importa. O sea, yo real era consciente de que iba a subir de peso y en algún momento tenía que volver a bajar, pero yo quería comer, estaba en casa, con Emma veíamos películas, comíamos y recomíamos y recontra, úper, La gente está recontra preñada, comíamos. está O sea, preñada. literal, recontra comimos demasiado. Sí, yo estaba preñada hasta en todas partes, incluso un productor de aquí de PR me escribió y dice, ay, supe que estás preñada y yo voy a hacer de cuenta que usted no me dijo eso. Las críticas que recibió en los premios Juventud hicieron que Karol G se sintiera muy triste, hasta tal punto que la hicieron llorar. Esos premios en especial, ¿sabes qué? A mí no me dan duro, no me golpean muchas cosas, pero ese día te voy a reconocer que ese día sí me dio muy duro y ese día yo salí, me gané ese premio, me lo entregó Ivy Queen, eso fue muy emocionante, me lo entregó Ivy, yo me tenía que cambiar porque yo presentaba un premio también. Y cuando yo llego en mi emoción a ver en el teléfono como, hey, me gané un premio y me lo entregó Ivy, yo me encuentro con toda esa mierda. Esa mierda, Me esa encuentro con toda esa cabronada. mierda y yo me tenía que cambiar. Tú no sabes yo todo lo que lloré. O sea, real en ese momento yo dije, a la gente no le debería importar cuánto peso porque es que yo soy cantante, yo no soy modelo. Y real, la gente escucha mi música y los debería enamorar mi música, no mi imagen ni cómo me veo. Sí, Y ese pero día me molestó mucho. después los cogiste y los partiste.